María, ¿qué tú piensas de la tormenta esa? ¿Verdad que estuvo dura? Pues yo le voy a explicar a todo el mundo que lo escuche, porque yo, Pero pues, ¿cómo? pues, le pasó un huracán que mi hermanito se levantó y estaba llorando y mi papá salió afuera con el huracán y a la otra vecina se le rompió un cementonón, el pontonón de los perros y a la otra vecina se le cayó algo de descargo, algo no sé. Y le explico algo de verdad. La marquesina se estaba llenando de agua completa y de hoja. Y le explico otra cosa más importante. La calle como que se estaba llenando de agua y voló un zafacón, no sé, por todos los lados y así. Y se le cayó un cemento canto grande a la otra vecina y tuviéramos cuenta. Pues así pasan las cosas, como Dios lo dice. Para hueco, papá. Bueno, como pueden ver, estoy aquí con mis hijas. Estamos afuera. Mira, no se ven las estrellas. Ha pasado una semana ya del huracán María. Oye, jueves, ya a esta hora pues ya María había azotado, pero no se ven las estrellas, no se escuchan los coquí. Los coquí. Ajá. ¿Qué? ¿Dónde está papá? Sí. ¿Eso es surao? No se escuchan los coquí. Sí, tú te bañas. Ahí está mi esposa allí. Su mente está en otra cosa, pero... Eight days after Maria. Así se ve la luna de mi casa.